antes de comenzar con lo que podría ser mi intervención, informar que algunas personas no han podido estar hoy aquí presentes con nosotros por diferentes motivos, pero sin embargo han querido estar con este nombramiento de José María Lasso en el 10º aniversario de esta fundación de diferentes maneras. Muchos de ellos se han dirigido bien por vía telefónica, como Marcelo Palacios, Gabriel Vargas Lozano, director de la revista Dialéctica, en la que Lasso ha colaborado en múltiples ocasiones, Ginés Fernández, director de Mundo Obrero, Pedro Marchet, director de la revista Nuestra Bandera, de la que Lasso es miembro del Consejo de Dirección, de Cuba, Pedro Pruna, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el ámbito de la universidad, también Juan Ramón Capella, de Barcelona, el director de la revista Viejo Topo, Miguel Riera, entre otros, o Paco Fernández Buey, nos comunicaron su ilusión con este nombramiento y el ánimo para trabajar codo a codo con José María en este relanzamiento y reafirmación de la Fundación. Sin embargo, otros nos han dirigido unas cartas específicas a nombre de José María de la Fundación por su imposibilidad de estar hoy aquí presentes y que pudieran, al menos pudiéramos sentirlos entre nosotros. Entre ellos, el concejal de Ciudadanos por la Izquierda en el Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos Ribis, y que dice lo siguiente: a la atención de José María Lasso Prieto, estimado amigo, siento no poder estar a tu lado en el día de hoy, ya que estoy a la misma hora en un debate con los vecinos de Otero, al cual ya tenía comprometido con anterioridad. Recibe mi calor y admiración por la designación y las nuevas tareas que desarrollarás con total dedicación y entrega. Un fuerte abrazo y un saludo afectuoso a toda la gente que te quiere y te admira. Roberto Sánchez Ramos Ribi. Por otra parte, se dirige también a la Fundación y a José María Lasso el director de área del profesorado de la Universidad de Oviedo, Alberto Hidalgo Tuñón. Estimados amigos, recibida vuestra invitación para participar en el merecidísimo homenaje al estimado amigo y camarada José María Lasso Prieto, que pasará a ser presidente de honor de vuestra Fundación. No quiero dejar pasar la ocasión de adherirme a este reconocimiento por escrito, ya que no podré hacerlo en persona por hallarme en estas fechas fuera de España. José María Lasso merece este reconocimiento, en primer lugar, como asturiano de adopción, ya que ha desarrollado la mayor parte de su militancia política en nuestra región con pundonor y valentía. En segundo lugar, como luchador universal por la causa de la justicia social, la igualdad y la libertad en época de particularismos idiosincráticos. Y, en tercer, pero no en último lugar, por su condición de filósofo mundano en la estela de los intelectuales orgánicos que Gramsci tematizó. El esfuerzo de José María Lasso por forjarse una cosmovisión materialista y racional en la que en él tuviesen cabida no solo los que comparten su militancia política, sino también a sus rivales políticos, no solo ha servido para enriquecer a sus conciudadanos, sino para honrar a esa fundación de la que fue alma y presidente durante tantos años. José María Lasso seguirá siempre representando para mí las mil caras del marxismo. Saludos cordiales y enhorabuena a todos, Alberto Hidalgo Tuñón. También se ha dirigido, por no poder estar presente, el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, y dice: querido José María, habiendo tenido conocimiento de que has sido nombrado presidente de honor de la Fundación Horacio Fernández Iguanzo, quiero aprovechar la oportunidad para enviarte mi más sincera y cariñosa felicitación. Soy un firme convencido de que este nombramiento es, en cierto modo, un reconocimiento a tu incansable labor en aras de la defensa de los derechos y los valores democráticos, tarea que desde siempre ha sido uno de los iconos en tu dilatada trayectoria intelectual y política. La Fundación Horacio Fernández Iguanzo, que en este mes de febrero celebra su 10º aniversario contribuyendo con su labor y desde diversos ámbitos en la promoción y el impulso de una sociedad asturiana capaz de reconocer la libertad y la igualdad entre todos los ciudadanos y evoca,
con tu nombramiento como presidente de honor, el denodado y continuo trabajo en pro de la democracia y el socialismo. Reiterándote mi enhorabuena por tu nombramiento, recibo un fuerte abrazo con la amistad de siempre. Vicente Álvarez Areces. Como señalábamos en la convocatoria de este acto, decíamos que se cumplía en 2008 el décimo aniversario de la Fundación Horacio Fernández Iguanzo, la Fundación de Investigaciones Marxistas del Partido Comunista de Asturias. La labor que, la responsabilidad que se me solicitó y que acepté de dirección de esta fundación, y desde el Consejo Directivo nos planteábamos un doble propósito. Por una parte, la voluntad de cubrir un espacio en Asturias que con el paso de los años creemos que había ido quedando, salvo honrosas excepciones, como en este caso había venido cumpliendo la Asociación Isidoro Acevedo hasta la creación de la Fundación Horacio Fernández Iguanzo. Consideramos que es verdad que había ido quedando deshabitado con el tiempo. Nos referimos a este espacio entendiendo un espacio vacío de cultura crítica, de políticamente implantada, y que por lo tanto toma partido ante los distintos fenómenos del presente. Por otra parte, entendíamos nuestra tarea de rendir merecido homenaje al entrañable luchador por las libertades democráticas y el socialismo que fuera conocido popularmente como el paisano y que da nombre a nuestra fundación, Horacio Fernández Iguanzo. Con ello, consideramos que la fundación tomaba como tarea esencial el desarrollo y la difusión del sistema de ideas propios de nuestra tradición, con un sentido amplio, crítico y abierto a la ciudadanía. Y aquí consideramos que es necesario hacer una puntualización, ya que al referirnos a nuestra tradición y hacer referencia que es crítica y abierta a la ciudadanía, hay que hacer una referencia exactamente a lo que queremos decir por eso, es decir, a qué entendemos por crítica, a qué entendemos por nuestra tradición y a qué entendemos por abierto a la ciudadanía. Si lo dejáramos en este sentido como declaración de objetivos, pues no haríamos más que probablemente lo que diría cualquiera, es decir, una declaración de intenciones protocolaria y muy al gusto de lo políticamente correcto. Así que consideramos que al referirnos a nuestra tradición, las tradiciones filosóficas, históricas, científicas y políticas son múltiples y de carácter diverso. Tomar partido por alguna de estas tradiciones presentes en nuestra cultura creemos que no es una elección azarosa, sino que ha de escogerse aquella que permita dar cuenta de nuestras acciones y de nuestras construcciones. En definitiva, que permita explicar racionalmente una racionalidad operatoria, manual, materialmente ejercida, constructora y transformadora del mundo en el que vivimos, aprender el mundo en el que estamos inmersos. Así, partimos de la consideración esencial de que este mundo en el que estamos inmersos ni se descubre ni se revela. No es una realidad revelada o descubierta. La realidad con la que nos encontramos cada día se construye y se construye a través de la actividad, de la producción técnica, tecnológica, científica y política del hombre. Desde esta perspectiva que construye el mundo, mantenemos que se halla en constante cambio, en perpetua ampliación de los fenómenos que lo constituyen y que suponen una continua reorganización del material social, científico y económico. Será necesario, así o al menos en la medida en la que uno pretenda mantenerse comprometido con el presente, adoptar una perspectiva dialéctica que permita explicar estas realidades y que además permita dar cuenta de todas las demás tradiciones. Como apuntaba antes Jaime Ballesteros, en un punto de inflexión histórica tras la caída de la Unión Soviética y de reorganización, digamos, social a nivel internacional, antes, en una conversación que manteníamos, yo creía
que lo que se había venido ejerciendo por gran parte de la izquierda era algo así. No voy a hacer una revisión del marxismo, sino en algunos casos una especie de ejercicio del de un marxismo vergonzante, de aquel que se bate en retirada. Y además, que al rebatirse en retirada, no está convencido de lo que dice. De hecho, no está convencido del sistema de coordenadas que estaban ejerciendo, o que habían venido ejerciendo y que al llegar a la Unión Soviética decidieron abandonarlo. Esto, Venceslao Roces comentaba, hacía un comentario respecto a Hegel, y decía que Hegel lo llamaba la ironía de la historia. Esto lo comento en relación a la idea de la Unión Soviética, el marxismo vergonzante, que era que la historia parecía caminar por el lado malo, Y aquí hacía una metáfora, Venceslao, en la cual decía que la presa parece no venir por el lugar en que el cazador está apuntando con la escopeta. La cuestión que nosotros mantenemos es la convicción de ese sistema de coordenadas, del materialismo histórico, que consideramos que en lo básico es verdadero. Y que además, como decíamos, en el ejercicio de esta tradición que estamos reivindicando, el materialismo, tenía que poder dar cuenta del resto de las demás tradiciones, porque al fin y al cabo, toda filosofía, toda visión del mundo, se ejercita, consideramos, en tanto que enfrentada a otras, en constante lucha. De este modo, la Fundación Horacio Fernández Inguanzo trabajará, y este es nuestro objetivo, por fomentar y promocionar una tradición, una cultura objetiva, crítica, comprometida y que conscientemente pretende, que no puede ser de otro modo, entrar en el proceso de transformación del mundo que implica toda actividad humana. No consiste, pues, y aquí voy a hacer mía una paráfrasis que Gustavo Bueno hacía de la tesis 11 de Marx. No consiste, pues, en filosofar, sino en realizar la filosofía. La tradición que reivindicamos ha de ser crítica y dialéctica, decíamos. El único sistema que hoy cumple estos requisitos es el materialismo, y con él nuestro compromiso en la transformación del mundo en una construcción racional que libere a los hombres de la alienación en la que en la actualidad viven sometidos. Aquí es donde enlazamos con la figura de José María Lasso Prieto, a quien hoy, en acto público, tomamos como referencia personal e intelectual de la Fundación. De la Fundación Horacio, también, como muchos otros, que se esforzaron en la forja de una sociedad más justa y democrática, y se ha convertido, José María, más que en un modelo de conducta para cualquier persona justa y moral, en un patrón de trabajo diario en la lidia de mantener los derechos adquiridos históricamente y por ampliarlos en el más puro sentido ciudadano. La Fundación, con Lasso a la cabeza, trabajará a favor de una mejor convivencia, convencidos y convenciendo de que el sistema de ideas que constituye el tronco de esta institución es, de entre los posibles, el que mayor poder, potencia racionalizadora y transformadora posee, en tanto que puede dar cuenta intelectualmente del resto de sistemas de ideas presentes y del presente político y social en el que nos hallamos inmersos. Convenciendo desde el debate de ideas y desde el mayor respeto a los discrepantes, sin importar quiénes sean ni cuáles sus convicciones. Eso sí, bajo ninguna circunstancia pueden dejar de tenerse en cuenta a las tradiciones distintas del materialismo. Todo lo contrario, que abiertos por los propios requisitos del sistema, no podemos más que discutir en un proceso de dialéctica todas las demás propuestas y proyectos diferentes a que proponemos. Eso sí, respeto todo. Ahora, miedo ninguno. La argumentación para defender la trinchera del materialismo no nos falta. Así, las actividades de la Fundación, como decía, se encontrarán orientadas por los mismos criterios que hemos venido señalando con anterioridad. Actividades comprometidas con el presente, críticas y dialécticas, en constante discusión con otras posiciones que permitan la generación de unas condiciones materiales que posibiliten la construcción de una realidad distinta, racional, justa, materialista y, por ende,
socialista. Así que, ante todo, gracias, Lasso, por aceptar una vez más este reto. Gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y invitaros a participar en la construcción de este proceso. Muchas gracias.